Benvinguts a la qüestió. L'esquerra abertzale ha presentat ara fa uns dies el seu nou partit polític sota el nom Sortu, Crea en Basc. Els promotors de l'agrupació ja han registrat al Ministeri de l'Interior la nova formació amb l'objectiu de poder-se presentar a les pròximes eleccions municipals del maig. A partir d'ara, Interior té 20 dies per estudiar els estatuts del partit i decidir si el reconeix oficialment o si l'envia a la Fiscalia perquè considera que és continuador de la il·legalitzada Batasuna. Avui a la qüestió ens plantegem si Sortu és el pas definitiu pel camí de la pau a Euskadi. Començarem, com sempre, presentant els nostres convidats. A Convergència, Carles Llorenç, secretari executiu de Relacions Internacionals del partit. Gràcies per venir. Hola. Xavier Sabater, diputat al Parlament pel Partit Socialista de Catalunya. Gràcies. Hola, Antonio Gallego, diputat al Congrés pel Partit Popular. Gràcies per venir. Hola, bon dia. Noé Aiguasanosa, membre de la direcció d'Iniciativa per Catalunya Verds i encarregada de les relacions amb l'Estat. Gràcies. Hola. Anna Simó, diputada al Parlament per Esquerra Republicana i portaveu del partit. Gràcies per venir. I Carmen de Rivera, diputada al Parlament per Ciutadans. Gràcies per acompanyar-nos. Vosaltres. Hem de disculpar l'absència dels membres de Solidaritat Catalana per la Independència, que han estat convidats. Ningú ha pogut assistir al programa d'avui. Començarem fent una valoració inicial sobre el partit Sortu. Més endavant entrarem a debatre què és el que ha de fer el Ministeri de l'Interior i els tribunals al respecte. Que no, yo creo que los pasos se tienen que dar desde el mundo abertzale, desde el mundo que ha dado cobertura a los asesinos de ETA, los responsables de más de 800 muertes a lo largo de los últimos años, de mucho, mucho dolor en muchas, muchas familias a lo largo de todo este periodo democrático que ya lleva más de 30 años, y por lo tanto los pasos lo tienen que dar los asesinos, sus amigos y sus tapaderas. Però jo crec que estem en un punt d'inflexió en tot el procés del conflicte, on s'obre l'oportunitat a una pau i a la resolució del conflicte. I això el que ha produït és que precisament que estigui ara governant el País Basc sigui un partit, el Partit Socialista, amb el suport del Partit Popular del País Basc, que han guanyat amb les cartes marcades, perquè moltes i moltes persones no han pogut votar i s'ha exclòs una part d'electors del que és el Parlament Basc. Carmen de Rivera, quina és l'opinió de Ciutadans al respecte? Doncs mira, nosotros en Ciutadans vemos que, para empezar, que lo mismo no puede ser diferente. A nosotros nos parece que este partido no cumple con los requisitos de la ley de partidos y que, desde luego, no ha hecho una clara condena de la violencia y ni siquiera, o sea, porque a mí esa frase, o sea, ese hablar como extraño, porque mira que es fácil decir, condenamos la violencia de ETA, no se ha producido. Han hablado de una manera, en su caso, con un lenguaje de jesuitas, por decirle, porque es un lenguaje de quiero decir pero no digo, o no digo pero quiero decir, que no se entiende, porque es clarísimo, solamente es decir, condenamos la violencia de ETA, pero claro, entonces se acogen que si la ley de partidos no dice esto, que no tenemos por qué decirlo, cuando se les hace preguntas, que como por ejemplo, pues eso mismo. Pero ustedes condenan explícitamente la violencia de ETA pasada y futura. Eso no nos lo pide la ley. Yo creo que se están acogiendo a subterfugios legales, haciendo fraudes de ley. Y por eso entendemos que yo creo que el gobierno ha hecho bien de remitirlo a la Fiscalía. Ahora, a mí me preocupa que la Fiscalía aquí se comporte de una manera verdaderamente independiente, porque tenemos unas últimas actuaciones de la Fiscalía que no debería ser un órgano independiente y en realidad depende del gobierno. Entonces, eso creo que está en manos de alguna manera del gobierno y que hay que ver. Respecto a lo que ha dicho Ana Simó, es decir, una condena o una cuando habla de las víctimas, yo creo que todas las víctimas que han sido objeto de la violencia, y haya sido de la violencia gubernamental, están reconocidas. Yo no sé qué otras víctimas hay, Ana, con todo el... No, no, jo em refereixo que tothom, que reconeixen totes les víctimes. A vegades hi ha partits polítics que només parlen d'unes víctimes, i per mi també les víctimes ho són totes. Pues claro, naturalmente, pero desgraciadamente hay muchas víctimas. Les del GAL i les d'ETA. Las dues. Naturalmente, pero yo creo que tienen reconocida la... Però em refereixo políticament. Ah,
pero yo creo que legalmente, pero es que aquí nos movemos en un Estado de Derecho, yo creo que legalmente todas las víctimas del GAL tienen el reconocimiento de víctimas del terrorismo y que sea, en fin, o sea, que yo creo que traer el tema de como si hubiera unas víctimas que no han sido reconocidas, bueno, en resumen, nosotros creemos que hay dudas que pesan sobre el nacimiento de este partido y sobre las intenciones de este partido, creemos que se vienen a lucrar del dinero de las instituciones democráticas y que hay que verlo muy bien antes de aprobar este partido. Els hi llanço la pregunta. Els estatuts de Sortu denuncien la violència d'ETA, clarament. És un primer pas a la pau? Aquí el primer que hauríem d'aclarir, la Carmen de Rivera diu que no, el que jo he llegit a la premsa, jo no he llegit, l'Anna Simó diu que sí que ho ha fet, jo no he llegit el text directe, però el que he llegit a la premsa és que la premsa explica que condena la violència, els estatuts, i que condenen... Si la hubiere, condena la violència d'ETA, si la hubiere, para mí. Si la hubiere vol dir si és en el futur. Ah, pero de la pasada no dicen nada. Pues es que es una de las cosas que se les pide. Bé, en tot cas, durant anys hem estat demanant a aquesta gent que condemnessin la violència i que condemnessin la violència d'ETA. Ho han posat per escrit, han presentat uns estatuts i ara els hi direm que no. Escolteu, ETA pot tornar a matar? Sí. O sea, que esto tú crees que es una parte de la negociación, de la negociación que está llevando el gobierno, porque si no, no se entiende. Jo dic, aquí la treva ja sabem que pot, la treva d'ETA ja sabem que pot anar enrere, ja ho sabem perquè en tenim experiència, jo ja ho entenc, saps? Això de posar... Però com és el mundo de la legalidad? Sí. Porque es que no lo entiendo, tú cuando hablas del otro, de vuestro mundo, parece que haya una barrera de los no violentos, no sé qué, y que nosotros... Els que utilitzen el conflicte d'Euskadi, electoralment i els que no. Jo crec que hi ha gent... Jo crec que tu haces unas barreras que aquí no las hay. Jo crec que hi ha gent, que en el fons el que té por és de l'expressió democràtica d'Euskadi. La decisió de treva unilateral vol dir moltes coses, vol dir que faci el que faci qui faci. Amb les travetes que intenti posar, ells estan decidits a arribar fins al final. Han muerto muchos concejales del Partido Popular, por eso han muerto muchos concejales del Partido Socialista. No, porque es que tú dices que yo estoy haciendo política electoral, que yo estoy, mi posición política la marca un interés electoral. No, nosotros somos conocedores perfectamente de esa situación, sabemos que 300.000 personas se han tenido que ir del País Vasco como consecuencia de la violencia y muchos muertos encima de la mesa, precisamente de la formación política que presuntamente está haciendo intereses electorales. Me parece vergonzoso que nos acuses de electoralismo con los muertos que tenemos enterrados. Una. Dos. No, demagogia no, demagogia lo que hace usted. Segunda. La tregua, el señor de Convergencia dice, la tregua de ETA ponda enrere, ¿no? Pues sí, ponda enrere. Bueno, esto es un lujo que no nos podemos permitir. Llavors, jo crec sincerament que les persones poden evolucionar i que aquells que fins ara no han acceptat la democràcia, sigui per necessitat o pel que sigui, és possible, és possible que no sigui per plena convicció, però aquí hi ha uns estatuts que sembla que van en el bon camí, i més enllà dels estatuts, que jo crec que segurament un pot fer uns estatuts perquè un paper ho aguanta tot, diem moltes vegades, no? I després no complir-los, també és veritat. Senyora de Rivera, diana d'autor. A veure, jo quiero matizar una cosa, jo crec que tots els d'esta mesa, los que estamos sentados en esta mesa, hacemos votos para que llegue el fin de ETA y se acabe la ETA y que verdaderamente los demócratas, pero los verdaderamente demócratas, puedan pues convivir en paz y que estén todos los espectros que yo creo que hasta ahora, lo que pasa que unos más que otros, que estén representados en las instituciones vascas. Entonces, a mí me parece que, claro que podía ser un paso, que es un paso que además, bueno, importante, pero claro, se tienen que dar todos los requisitos. Y a nosotros, en Ciudadanos, nos parece que no son lo suficientemente claros. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos víctimas entre nuestras filas, como tienen los partidos aquí presentes en la mesa, como son PP y PSOE. El Partido Popular y el Partido Socialista, pero nosotros nos acordamos igual, o sea, no podemos evitar pensar y nos acordamos de las víctimas y nos acordamos de la gente que en el País Vasco está con escoltas, que a lo mejor están fregando una escalera y están con dos escoltas, que son concejales. Es decir, Ana, y esto, la ¿por qué tienen que estar todo el Esquerra Republicana se la hace claro, sempre, pero entonces lo que hay que ver, pero entonces yo te digo, a mí... Si hay un partido como Esquerra Republicana que no hay duda
en el que no hay duda, que tú vas a por el independentismo, y en el que no hay duda de que vosotros no tenéis nada que ver con la violencia, no se os ha implicado nunca. L'hem combatuda, claro, y es que a mí me dicen, mire, es que somos hermanos de Esquerra Republicana, y que hay una trayectoria clarísima, y que no hay ni la menor duda, bienvenidos sean, claro, naturalmente, pero es que no está claro, Ana. Nosotros lo que decimos es, no está claro, está en la fiscalía, se ha mandado a la fiscalía, bueno, a ver la fiscalía qué hace, tampoco vamos a estar discutiendo sobre este partido sortu, en fin, ya al final se verá, y está en manos de la justicia, de momento de un órgano que desde nuestro punto de vista no ha mostrado muchas veces la independencia que debería tener. Pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar, pero que, ojo, que hacemos votos para que por fin haya un abandono de las armas de ETA, y que esto se, y que todos los partidos que estén en las próximas elecciones vascas condenen claramente la violència. Jo no conec cap experiència, igual vosaltres sí, d'algun conflicte internacional que s'hagi resolt sense un procés, sense... Bueno, és que a Ruanda, és que a l'apartheid, és que el conflicte d'Irlanda del Nord, hi ha sessions, emocionals, que vol dir que si ara no condemnen el passat, hi haurà un moment del procés de pau que acabarà amb la reconciliació, amb la reparació de les víctimes, en el que es farà. Jo crec que hem de tenir serenor i paciència en que això no és un joc visceral i d'emocions que evidentment hi juguen, sinó que és un escenari polític prou seriós i rigorós com per prendre'ns-el amb objectivitat. Després de tants anys de violència, doncs, home, una mica de confiança en la nova situació haurem de fer. I segurament, doncs, el mateix que deia el senyor Aznar, que ha dit aquí l'Anna Simó, de que no calia, potser, que rebutgessin el passat, potser els hi haurem de concedir, perquè en aquest país nostre hi ha hagut molta gent que no ha rebutjat el passat, aquí hi ha hagut molts franquistes que no han rebutjat el franquisme. Jo m'he passat molts anys al Congrés de Diputats en què presentàvem mocions i escrits per rebutjar el franquisme, hi ha hagut una part de la cambra del Congrés de Diputats que no l'ha condemnat, i no ha passat res, perquè a nosaltres ens hauria agradat que ho haguessin fet. Si l'informe que pugui fer ara el Ministeri sobre els estatuts de Sortu condicionarà les seves opinions sobre el partit Sortu, i si Sortu és, per tant, el camí definitiu per la pau a Euskadi, senyora de Rivera. Evidentemente el Ministeri Fiscal es un estamento y una institución que se tiene que tener en cuenta, se tiene una importancia vital, y es en manos de quien está ahora la investigación para ver esto, ¿no? Hombre, pues claro que condicionará, porque será un factor importante. Ahora bien, yo te digo, y lo vuelvo a repetir, siempre y cuando sea un criterio independiente, porque claro, si es un brazo del gobierno para decir lo que le convenga dentro de ese proceso de paz en el que yo creo, y en esa negociación, como para mí es, que se está llevando a cabo por parte del gobierno con ETA, pues aunque no reconocida, pues te quiero decir, pues ya veremos, ¿no? Pero vamos, en principio yo le tengo como jurista un respeto al Ministerio Fiscal. Haurem d'acabar aquí el debat. Carmen de Rivera, diputada del Parlament per Ciutadans, gràcies per venir avui. Anna Simó, diputada del Parlament i portaveu d'Esquerra Republicana, gràcies per acompanyar-nos. Noé Guassanosa, membre de la direcció del partit i encarregada de relacions amb l'Estat d'Iniciativa, gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. Antonio Gallego, diputat al Congrés pel Partit Popular. Gràcies a vosaltres. Xavier Sabater, diputat al Parlament pel Partit Socialista, gràcies per venir. I Carles Llorenç, secretari executiu de Relacions Internacionals de Convergència, gràcies. Molt bé. A vostès els esperem, com sempre, la propera setmana a La Qüestió.